Música en los Barrios es un hermoso proyecto musical que cumple 25 años de ser una escuela de prestigio en formar a los niños y niñas y jóvenes provenientes de distintos barrios de Managua a que aprendan a tocar instrumento musical como el violín, viola, violonchelo, piano, guitarra, clarinete, flauta transversa, percusión menor y canto lírico. El año pasado celebramos 25 años, nuestro primer celebración grande que hicimos con una exposición, y realmente ya tenemos 26 años dando música, brindando la oportunidad a niños de escasos recursos para que puedan tener un acceso a ella. Muchos profesores salen de aquí a Guatemala, hemos salido a eventos, a congresos latinoamericanos de educación musical para tener recursos para enseñar. Yo estudié violín, pero mi profesión es directora, soy directora coral. Y me ha tocado dirigir la orquesta de flauta, la orquesta de cuerdas y empezar a guiarlo a los chavalos. Entonces, pero doy clases, soy educadora musical, la verdad. Y me toca trabajar con los niños chiquitos para iniciación musical, de flauta dulce, y me toca trabajar la pedagogía principalmente. Y trabajo el coro, que ahora me van a ver un poquito con ellos. Esta escuela musical nace a través de una profesora alemana llamada Dorothy Barnhaus, que llegó a Nicaragua para dar clases voluntarias de inglés en el barrio René Cisnero. Sin embargo, se dio cuenta del talento musical al impartir clases de canto, y luego en 1993 se establece como proyecto en la enseñanza de la flauta dulce, en el cual ha cosechado grandes talentos musicales. Le tocó la viola. La viola es el instrumento de cuerda que sirve como acompañamiento en la orquesta. La viola tiene la peculiaridad de que está una quinta baja del violín. La viola lo que ayuda más que todo es para los armónicos. Es una como una aumentada del violín, más o menos. En la armonía eso pues, es un tema ya técnico aparte. La experiencia que tengo tocando viola pues ha sido muy bonita, la verdad, aquí en Música en los Barrios. He tenido la experiencia de compartir con amigos, de estar en un ambiente cálido, que me siento libre de poder tocar bien, obviamente, porque es exigente este lugar, pero siempre con ese tono de calidez humana que se necesita. Muchos estudiantes pertenecientes al proyecto pasan a ser profesores, brindando una enseñanza con valores, eficiencia y calidad. Me parece excelente que Canal 36 Casavisión esté promoviendo este tipo de reportajes a personas con talento, personas que se dedican al arte, la música, y sobre todo mujeres, que sabemos que en el escenario no hay muchas mujeres instrumentistas, y yo les invito a que si tienen algo, si tienen tiempo libre, que lo ocupen en hacer música y arte, y sobre todo tengan confianza en ustedes mismos para lograr lo que ustedes deseen. Y pues que se dediquen a lo que en realidad les gusta, y la música en realidad no solamente la disfrutamos, sino de que nos ayuda a ser mejores humanos. Acá se imparten clases de iniciación musical, clases de solfeo e inglés, ya que cada año reciben a maestros voluntarios extranjeros que brindan un año de servicio a tiempo completo en Nicaragua para enseñar música o inglés a los estudiantes. Muy contento de verdad de la receptividad y de la ilusión que tienen los muchachos acá en MEL. Realmente es maravilloso. Es muy bonito y muy conmovedor el trabajo que acá se hace. Yo creo que para los padres que quieren que de alguna u otra manera sus hijos se acerquen al arte, considero que esta escuela es una fantástica oportunidad, ya que el arte es una manera de sensibilizar al ser humano, y una persona con arte es una persona que
tiene todos los principios y los valores necesarios para construir una sociedad. Se trata de estar acá y no solo el tocar un instrumento. Para tocar un instrumento necesitas disciplina, constancia, perseverancia, que son valores necesarios en cualquier individuo. Y además de eso, el compartir con compañeros te enseña trabajo en equipo, te enseña profesionalismo, te enseña puntualidad, que son evidentemente virtudes necesarias. Música en los barrios continúa siendo un agente de cambio para acceder al arte y a la cultura, formando social e integralmente a la niñez y juventud de nuestros barrios. Tengo alrededor de 6 años siendo parte de Música en los Barrios. Empecé a los 13 cuando empezando a tocar flauta dulce en el barrio en el que vivo. Yo empecé, escuché que había en clase, entonces me interesó mucho y decidí. Y desde ese momento no he parado. Me gustó muchísimo. Después de 2 años ingresé acá en violín, aquí en la Escuela Central. Y 2 años después decidí dedicarme completamente a la música. Decidí estudiar en el Conservatorio de Música de Lupoli. Entonces, paralelo a eso, también empecé a dar clases de flauta dulce aquí en Música en los Barrios. Me dieron la oportunidad. Me instruyeron, me formaron y desde ese del 2017 doy clases de flauta dulce y sigo siendo parte de Música en los Barrios como alumno y profesor. Por otra parte, la Orquesta de Música en los Barrios lleva más de 7 años en presentar el cierre de gala de fin de año en el escenario mayor del teatro. Aprender a tocar un instrumento ha sido muy beneficioso para el cerebro de los niños, ya que mejora la memoria, la atención y la concentración. Así lo aseguran sus padres. Soy mamá de Eloy Sofía, ella es estudiante acá de Música en los Barrios. Tiene ya un poco más de 1 año de estar acá con la organización. Ella toca violín y también canta en el coro. Desde que empezamos acá, pues hemos recibido mucho, mucho apoyo por parte de los profesores, ¿verdad? Su desarrollo ha sido bastante notorio. Ella ha participado ya en varios conciertos, incluso ha ganado competencias y todo pues con la guía que ella recibe acá de los profesores. Pues, ¿qué le puedo decir? La música abre muchas puertas, expande muchos horizontes y pues la inversión que uno hace acá por estar con ellos, apoyándole a venir las clases, a estar en los conciertos, ser su fan número uno, pues les levanta mucho la autoestima. Entonces, en cuanto a su desarrollo psicoemocional, las experiencias que ha tenido con la música han sido muy, muy positivas. En cuanto a su desarrollo intelectual, pues ha cambiado, le ayuda mucho con matemáticas, con lectura, con concentración, con motora fina, con motora gruesa. Entonces sí ha alcanzado un desarrollo bastante íntegro que pues es gracias a las experiencias que ha tenido aquí en parte. La música es una disciplina artística que potencia el desarrollo de habilidades cognitivas y aquí hay mucho talento. Cada estudiante demuestra su dominio y amor a la música.